nombre es María Belén. Nací en Buenos Aires. Hace bastante tiempo me fui de Buenos Aires a probar suerte en Italia. Y primero empecé como modelo. Hice bastantes cosas y de repente empecé a trabajar en televisión. Presento programas en Italia. Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta hacer un par de cosas y este país me dio la posibilidad de hacerlo. La primera vez que me llamó Paul, estaba convencida que era un chiste. Suena el teléfono y me habla el asistente y me dice, te llamo de parte de Paul Marchano. Nada, ¿qué te quiere decir algo? Nunca había hecho un casting para él o algo por el estilo. Y nada, con sorpresa, escucho su voz, que lo había escuchado hablar bastantes veces porque desde que era chiquitita, que el sueño, creo, de todas las mujeres comerciales es hacer Guess. Bueno, así pasó y me dijo, ¿querés hacer la campaña? Y yo, claro que sí, ¿cómo te iba a decir que no? La primera vez que encuentro a Paul, lo encuentro en un evento importante que se llama Denim Day, que lo hace Guess. Y nadie me invitaron y fui, lo vi y ya había hablado con él, así que él me había visto en un programa de televisión en Italia cuando estaba en Firenze. Y nada, hablamos un poco. Nos gustamos entre los dos porque espero que crea que yo soy simpática y yo lo creo de él. Es una persona muy, muy linda, muy, muy amable, muy, muy gentil, muy, muy raro encontrar gente importante, linda como él. Los Ángeles es una ciudad llena de sol. Y yo que vengo de Sudamérica, es lindo despertarse con el sol. Te cambia la vida. Y nada, es preciosa, es muy linda la luz que hay, la energía, la gente. La campaña la hicimos al frente del mar, en Malibú. Y el aire es tan limpio que te hace bien. Así que yo creo que toda la gente, cuando está en Los Ángeles, es más linda. Sí, porque no hay nunca nubes. La colección Marciano fue siempre muy, muy elegante. Hay bastantes looks que me gustaron mucho. Hay uno que es mi preferido que me puse en una fiesta que tenía que ir en Italia, que es una pollerita con paillet, con flores. Después hay una tuta que es preciosa, que es negra, un poquito ancha al final del pantalón, con transparencia y esas cosas que gustan. Después hay un pantalón blanco, con la cintura alta, con flores, que es muy chic. Hay cosas muy, muy lindas. Con Joseph nos conocemos hace una vida, hace más o menos 10 años, y él fue el primero que me hizo el primer test para modelar en Italia. Así que ya desde ese momento me regaló fortuna. Tuve la posibilidad de sacar fotos un montón de veces con fotógrafos
de fama internacional para distintas campañas que hice en estos últimos años. Pero nunca se creó el feeling y la magia que se crea cuando yo trabajo con él. Yo cuando trabajo con él cierro los ojos y no tengo nunca ninguna preocupación. Así que súper feliz de haber trabajado con él. So my name is Guillaume Dolmens. Hometown is Belgium, Brussels, and I'm living currently in Paris. What does it mean to be part of the Marciano campaign? Well, it's in two words: huge and absolutely unexpected. So means a lot. I think I don't realize exactly I'm doing the Marciano campaign, but yeah, it's huge and unexpected, definitely. The campaign now tells a story. Well, actually, I think every campaign of Marciano tells a story, with more or less colors. I think maybe this one tells a totally different story than the other ones, because of the choice of the girl model, and maybe me myself. So I don't know. I think it's a different inspiration than the other ones. Los Angeles, actually, it's my second day of my life in Los Angeles today. So I do not have any experience in Los Angeles. But the thing is that I really wanted to come over for a long time now, which means a few months, a year. And well, thanks to the guest Marciano campaign, I'm here earlier than expected. And I'm gonna stay here. I'm gonna stay here for 2 months now in a row. I'm not going home. So yeah, I'm really actually attracted in the Marciano brand is the watches, but here now for the shooting, what I preferred on the spring collection was the little casual look, like pretty chic. I mean, like with a blue-black jacket, a short underneath, and then a t-shirt would make a mix of chic and a bit of a rock and roll style, which is more my style. But yeah, both old watches, of course. They got beautiful watches, Marciano brand. Well, of course, fashion has a importance, kind of big importance in my life now since I quit my lawyer's job to go to kind of partly live fashion style, because modeling is pretty close to fashion, but I'm never really up to the fashion. What I like to do is actually, it's a bit like the Marciano spring dressing that I love. It's like to dress totally normally with a jeans or a t-shirt, and just one piece is a bit above all, which make the difference. So yeah, working with Joseph Cardo is amazing. He's amazing because of one point, he's one of the most professional photographers I met, and he became a friend with the years. Yeah, well, if I can work only with that guy, would be great.